Buenas tardes, mi nombre es Paola Padilla de la Escuela Secundaria Técnica número 26 de la asignatura de Tecnología con énfasis en ofimática. El tema de hoy corresponde al primer grado y se llama El uso y manejo de la computadora para el desarrollo de técnicas de la ofimática en la organización. Bueno, para ello vamos a conocer las partes en las que se divide el teclado. Por ahí de los años 80, el teclado tenía 83 letras, 84 teclas, perdón. Pero los actuales constan de 103 a 105 teclas. Y los alumnos me dicen que es muy complicado aprendérselas, pero no, de verdad no es tan complicado. Y para ello vamos a ver en las partes en las que se divide. La primera parte se llama teclas de función. Y constan de F1, ¿sale?, hasta F12. Estas teclas de función van a funcionar dependiendo del programa que tengan abierto. Por ejemplo, F5. Si yo presiono F5 en nuestro navegador, lo que va a hacer es actualizar la página. Por ejemplo, si yo estoy esperando un correo y tengo abierto mi correo electrónico y estoy esperando un correo, si yo presiono F5, la página se va a actualizar y entonces ya vamos a poder ver nuestro correo electrónico. Pero, por ejemplo, esa misma F5, en el caso de Word, sirve para buscar una palabra o reemplazar otra. La siguiente parte del teclado se llama teclado alfanumérico, que sería toda esta parte del teclado. Ajá. Y se llama teclado alfanumérico, ¿por qué? Porque no solo tiene letras, sino también tiene los números. ¿Sale? Ok. La siguiente parte del teclado se llaman teclas de desplazamiento y son estas flechitas que tenemos de este lado. Y bueno, sirven para movernos en todo el documento, ya sea a la izquierda, a la derecha, arriba o abajo. La siguiente parte del teclado son teclas de función de página, que son estas moraditas de aquí. Tenemos ahí a inicio, fin, avanzar en la página y retroceder en la página. Y como su nombre lo dice, son teclas de función en la página. Van a servir en el documento. Por ejemplo, la tecla de inicio me va a permitir en un renglón posicionarme al inicio del renglón. La tecla fin igual posicionarme al final del renglón. Y avanzar en la página y retroceder en la página igual. Pero al avanzar va a ser muchísimo más el espacio que si lo hacemos con las flechitas de acá abajo. Y la última parte del teclado son estas verdes, que es las teclas numéricas. Estas, bueno, están de igual forma, igual como les decía, en el teclado alfanumérico, pero están acomodadas de esta forma para que cuando nosotros trabajemos en Excel sea muchísimo más fácil, o en bases de datos, o los contadores, que son quienes las utilizan más. Sin embargo, quiero que pongan mucha atención, por favor, aquí en la lámina. Estas teclas que tengo aquí en el teclado alfanumérico, pinté unas de amarillo y unas de rojo, pero hay una gran diferencia entre las dos. Ajá. Entonces, si se dan cuenta, estas teclas amarillas, ajá, únicamente tienen dos signos o dos símbolos. Ajá. Pero las teclas, estas teclas rojas, tienen tres. Por ejemplo, el número 2, la tecla del 2, tiene el 2, las comillas y la arroba. La del número 3 tiene el 3, un puntito, y el hashtag o el gatito. ¿Sale? Pero aquí lo importante es saber cómo sacar estos signos del teclado y no estar picándole a todo el teclado, y a veces no las encontramos y nos tardamos muchísimo tiempo. Entonces, si yo quiero conseguir el signo o símbolo que está en la parte inferior izquierda, ajá, por ejemplo aquí el 4, basta con teclear o presionar, perdón, la tecla. Pero si yo quiero el signo superior izquierdo, ahí sí necesito ocupar, ¿vale?, la tecla Shift. Por favor, mucha atención en estas teclas. Ajá. Aquí tenemos a Shift, son dos iguales. Sin embargo, una es más pequeña que la otra. Una está del lado izquierdo y otra está del lado derecho del teclado alfanumérico. También mucha atención por ahí en Alt GR y la otra que es Alt. ¿Sale? Bien. Entonces, les decía, si yo quiero sacar el signo inferior izquierdo, basta con presionar la tecla. Pero si yo quiero el superior izquierdo, necesito apretar Shift, ¿ah?, la tecla del Shift, necesito apretar Shift y la tecla para sacar el signo de arriba. Sin embargo, en estas teclas rojas, la que pinté de rojo, tienen un tercer signo. ¿Y cómo lo voy a sacar, ese tercer signo? Que sería el arroba, por ejemplo, aquí, el signo de gato, el del euro.
lo voy a sacar con la tecla Alt-GR. Necesito presionar esa tecla, Alt-GR, más la tecla donde yo quiera sacar el signo. La soltamos y entonces vamos a obtener el tercer signo. ¿Sale? Vamos a pasar a la siguiente lámina. Vamos a conocer las teclas guía. Ajá. Estas están en nuestro teclado en la fila de en medio. Y entonces a la A le corresponde el dedo meñique, a la S el dedo anular, a la D el dedo medio, a la F el dedo índice, a la J igual el dedo índice, pero estos van a ser de la mano derecha. La K el dedo medio, la L el dedo anular y la ñ el dedo meñique. ¿Para qué estas teclas guía? Es bien importante que antes de escribir nos posicionemos en estas teclas guía. Entonces, dos tips. Una es que los meñiques de la mano, aquí le voy a poner izquierda, ¿vale? ¿Vale? De la mano izquierda. Y de J, K, L, ñ corresponden a la mano derecha. Entonces les decía, antes de comenzar a escribir debemos posicionarnos en las teclas guía. Dos tips. Uno, posicionar nuestro dedo meñique en la A de la mano izquierda y así sucesivamente hasta que tengamos A, S, D, F. Y nuestro dedo meñique de la mano derecha, J, K, L, ñ. Si se han dado cuenta en su teclado, tanto la F como la J tienen unas rayitas. Se la voy a poner yo aquí, ¿sale? Y están en relieve, ustedes las pueden sentir. También sería otro tip, ¿sale? Para posicionarse en las teclas guía y entonces comenzar a escribir. ¿Sale? Vamos a pasar a la siguiente página y ahorita les explico dónde nos las vamos a encontrar. Ahora sí, teclas. Perdón, letras, números y signos que le corresponden a cada dedo. Esto lo vamos a hacer en casita, entonces ustedes van a dibujar sus manos, ya sea en una hoja. Y vamos a comenzar por las letras, ¿sale? Recuerden que es en medio, arriba y abajo. Vamos a escribirle aquí mano izquierda. Mano izquierda, ok. Y estos corresponden a la mano derecha. Bien, vamos a empezar con el dedo meñique de nuestra mano izquierda. Recuerden, en medio voy a colocar la A. Después voy a subir con la Q y voy a bajar con la Z. Nuevamente voy a subir a colocar el número 1 y el signo de admiración que le toca. ¿Sale? Siguiente dedo, anular. En medio, S, subo, SW, bajo, X. ¿Vale? Vuelvo a subir, le corresponde el número 2, las comillas y el arroba. Nos pasamos al dedo medio. D, subimos. E, bajamos C, subimos 3. Y le corresponde el hashtag o el gatito. Pasamos al dedo índice. Con la F en medio, subo arriba R, bajo V, le corresponde el 4, el signo de pesos. Vamos a nuevamente a ocupar el dedo índice. ¿Por qué? Porque si no, no nos alcanzarían las columnas de las letras. G, subo, T y B de bueno. Subo para el 5 y signo de porcentaje. A ambos pulgares nunca les va a corresponder ni una letra ni un signo
sale únicamente la barra espaciadora. Sería imposible llegar hasta arriba, además incómodo con los dedos pulgares hasta arriba, ¿sale? Continuamos con la mano derecha, dedo índice, recordemos que le tocan dos columnas, porque si son filas, dos columnas. Con la H en medio, subo. Con la Y, HYN, 6, el signo de ampersand. Pasamos con la J en medio, subo con la U y bajamos con la M, JUM, 7 diagonal. Pasamos al dedo medio, K, subimos con la I, bajamos con la coma, 8, paréntesis abierto. Pasamos al dedo anular de la mano derecha, LO punto, le corresponde el 9 con el paréntesis cerrado y finalmente el dedo meñique, que sería la ñ en medio, subo con la P, bajo con el guión y le corresponde el 0, ok, y el signo de igual. ¿Sale? Esto por aquí, por favor, lo practiquen en casa. Chicos, les encargué un teclado con material reciclado, por favor. Estos son algunos de sus compañeros. Esto, por ejemplo, lo hicieron con Fomi, separando cada una de las partes del teclado. Si se dan cuenta, las teclas alfanuméricas de azul, las teclas de función de morado, las teclas de función de página de color gris, las teclas de desplazamiento de color naranja y el teclado numérico de color rojo. Ustedes lo pueden hacer del color que ustedes quieran, pero sí identificando cada una de las partes del teclado. Por acá tengo otro de Fomi, ¿sale? Igual, que no les falte, por favor, ni una sola tecla. Se pueden apoyar en su teclado. Y si no, en la página también les puse el teclado para que se puedan apoyar, ¿sale? Estos son de sus compañeros. Por favor, los que aún están pendientes de entregármelo, se los encargo, por favor, para la próxima semana. ¿Sale? Muchísimas gracias y que estén bien.